Bienvenidos chicos, ya estamos en la clase de Me Divierto con las TIC. Este día les doy la bienvenida ya que estamos en el mes cívico y nuestro atuendo es relacionado con este mes. Vamos a empezar ya con nuestro contenido y muchas gracias a todos los que ya están conectándose a esta clase. Vamos a comenzar leyendo la agenda que tenemos preparado para este día. Veamos. Agenda, saludo, símbolos patrios, el valor de la honestidad que pertenece a nuestra materia, el juego tradicional, vamos a ver nuestro contenido, luego el trabajo con la libreta, la práctica y la despedida. Sean bienvenidas a esta clase especial de Me Divierto con las TICs. Entonces esa es nuestra agenda para este día. Vamos a comenzar ya con nuestros símbolos patrios. Les voy a ir hablando un poquito acerca de los símbolos patrios de El Salvador. Los símbolos patrios de El Salvador son la bandera, que tiene dos franjas azules y una blanca. Nuestro árbol nacional, que es el maquilisguat. Nuestra ave nacional, que es el torogoz. Nuestra flor, la flor de izote. Y nuestro escudo, que tiene los colores de nuestra bandera, azul y blanco. Entonces, esos son nuestros símbolos patrios. Hay que respetarlos y hay que conocer cada día más acerca de ellos. Vamos a continuar. Y en este momento, vamos a ver una bonita reflexión que es sobre el valor de la honestidad. Ese valor que caracteriza a nuestra materia. Ya que la honestidad es un valor que incluye muchos, muchos más valores, como ser sincero, hablar siempre con la verdad, actuar en relación a lo que pensamos y lo que creemos, y respetar a nuestros compañeros por sus valores y sus creencias. Vamos a ver este bonito video. Honestidad es obrar con rectitud, de acuerdo con lo que uno piensa que está bien. Es honesto quien piensa y razona que es bueno hacer y querer, y lo lleva a cabo. Actúa según su conciencia, no por presiones sociales. Dice la verdad. Lo que piensa, dice y hace es coherente. Respeta las normas y leyes de la convivencia, además de contribuir al bien común. Es respetuoso con los otros. Sabe ser discreto y salvar la intimidad de los demás. Inspira confianza. Muestra lealtad hacia las personas y hacia sus ideales. Se siente auténtico y libre. La honestidad se entrena mostrándose como uno es. Por ejemplo, en las redes sociales. También se desarrolla honrando a los demás por sus cualidades positivas y por sus acciones a favor del bien común. Vamos al juego tradicional. En este momento te traigo un capirucho casero. Hemos adelantado un poquito. Vamos a necesitar media botella plástica, un tapón de botella, una bolita de plastilina, lana o cordel y calcamonías, o también puede ser pintura para decorar. Yo he empezado decorando acá la botellita. Lo puedes hacer así, lo puedes hacer con pintura, como tú desees. En el otro tapón de botella se va a abrir un pequeño agujerito y ahí vamos a introducir la lana o el cordel.
con la ayuda de un adulto. Le vamos a hacer unos nuditos y ya nos queda fijo. ¿Qué vamos a hacer con la bolita de plastilina? La vamos a introducir y la vamos a aplastar dentro del tapón de botella. Así. Entonces, ¿para qué va a servir esto? Esto va a servir para darle peso al tapón y que cuando juguemos pueda introducirse en la botella. Vamos a amarrar entonces la lana a nuestro capirucho casero. Y aquí está, mira. Entre más grande la botella o más pequeña, así va a ser el tamaño del capirucho. Entonces esto se juega moviendo la mano y que el tapón caiga en la botella. Espero que te haya gustado esa manualidad para hacer un capirucho casero y lo puedas hacer en tu casa. En estos momentos vamos a realizar un pequeño viaje por algunos lugares turísticos de El Salvador. Así que te pido que me acompañes para conocerlos y conocer un poco más de su historia. Vamos a comenzar con este sitio arqueológico que se llama San Andrés, ubicado en el departamento de La Libertad. Es un sitio prehispánico de El Salvador. Aquí vivían sacerdotes, comerciantes, militares y también agricultores y artesanos. Es un complejo de pirámides. Contiene la Acrópolis, que es la parte central de este sitio arqueológico, y también una gran plaza. Este sitio era utilizado como vivienda para los mayas y era como el centro de la ciudad en ese entonces. Entonces recuerda, es un sitio arqueológico muy bonito que tú puedes visitar muy pronto. Es el Parque Arqueológico San Andrés y recuerda, está ubicado en el departamento de La Libertad. Vamos a ver un poquito las imágenes de este lugar. Ahora vamos a seguir con el siguiente sitio turístico, que es Suchitoto. ¿A dónde está ubicado Suchitoto? Suchitoto está ubicado en el departamento de Cuscatlán y tiene un estilo colonial. Si te fijas, esta iglesia es de ese estilo y se llama la iglesia de Santa Lucía. Se cree que Suchitoto es la capital de la cultura en El Salvador, ya que su significado en náhuatl es lugar del pájaro flor. También Suchitoto posee uno de los lagos más bonitos del Salvador, es el lago de Suchitlán. Aunque este lago es artificial porque fue creado cuando la presa del Cerro Grande fue creada, allá por 1970 y algo, es el que tiene más superficie en nuestro país, es decir, es el más grande de El Salvador. Así que cuando tengas oportunidad de visitar Suchitoto, no olvides visitar su iglesia y su lago. Ahora pasamos al frío del Cerro El Pital. ¿A dónde está ubicado el Cerro El Pital? El Cerro El Pital está ubicado en Chalatenango. Es un cerro que está elevado casi a 3.000 metros del nivel del mar. Por eso es que siempre su clima es frío y se caracteriza por contener vientos muy fuertes y clima muy bajo de la temperatura normal. Allá por el año 2004,
en el Cerro El Pital cayó una granizada que simulaba escarcha de nieve. Muchos turistas y salvadoreños se sorprendieron, ya que no es muy común que en ese lugar ocurra esta situación. El Cerro El Pital es compartido por Honduras y por El Salvador porque está en la frontera libre. Para que un ordenador funcione, hay que darle órdenes para decirle lo que tiene que hacer. El software son todas las órdenes e instrucciones que hacen que un ordenador haga las cosas. Sin el software, es como si el ordenador fuera un aparato inútil. Imagínate una televisión. El aparato y el mando a distancia de la tele son su hardware. Y lo que hace que cuando pulses el botón de un canal en el mando se ponga ese canal en la tele es el software. Ha llegado ya el momento de trabajar con nuestra libreta. Vamos a buscar la página número 92. Aquí te dice, circula las cámaras web de los diferentes dispositivos. Vamos a ver cómo se realiza en esta animación. Circula la cámara web de cada uno de ellos. Veamos. Ahí está. Para realizar este trabajo vas a tener exactamente un minuto. Vamos ahora a la página número 93. Aquí te dice, colorea a la persona que se está comunicando desde la página web. Vamos a ver la animación. Para poder trabajar esta página número 93, vas a tener exactamente 3 minutos. Veamos la animación.
Hemos llegado hasta la página número 95. Acá te pide que observes el dibujo del programa y que colorees utilizando el código. Este es un programa de dibujo que tú lo puedes encontrar en internet. Es de un pingüinito. Entonces este programa lo vamos a colorear el dibujo que lo representa. Observa la animación cómo ha quedado. Para poder trabajar en esta página vamos a tener 5 minutos, ya que es un dibujo un poquito grande y necesitamos más tiempo. Observa el código que vas a utilizar en cada parte del dibujo y utiliza los colores adecuados. Entonces vamos a colorear y vamos a tener 5 minutos para realizarlo.
Muy bien, has llegado a la última página, la página número 96. Acá te dice que cuente los iconos de este programa y coloques la cantidad en los cuadros que corresponden. Para ello, vamos a ir contando cada uno de los iconos y colocando su número. Vas a tener un minuto para esta actividad. Es momento de realizar nuestra práctica. Lo vamos a hacer a través de un juego. Esta página que te voy a mostrar este día se llama Jigsaw Planet. Es una página que muestra diferentes estilos de rompecabezas. Podemos encontrar de todo tipo de animales, de películas de Disney, de lugares del mundo, de aves. Todos esos los podemos encontrar en esta página. Vamos a comenzar. En la parte de arriba donde dice búsqueda, vamos a escribir el nombre de los rompecabezas que queremos encontrar. En este caso va a ser de Disney. Vamos a buscar rompecabezas sobre las películas de Disney. Aquí podemos encontrar de Moana, de las princesas, de Cars, de Mickey, de Winnie Pooh. Tiene varias páginas para poder encontrar diferentes estilos de rompecabezas. Vamos a ir eligiendo uno. Y estos rompecabezas, la ventaja es que se pueden configurar, es decir, se puede cambiar el número de piezas para jugar, así como el estilo de cada pieza. Vamos a ir viendo. Tenemos también de Sirenita, de Rey León. Vamos a buscar uno de Moana. Vamos a realizar este rompecabezas. Ahí tenemos a Moana. Vamos a ver cómo se configura. En la parte de arriba donde dice jugar como, es para configurar el estilo del rompecabezas. Ahí debemos de presionar para ver cuántas piezas queremos para nuestro rompecabezas. Podemos encontrar de 24, 63, 104, 144, diferentes tamaños de rompecabezas. Vamos a configurarlo de manera personalizada. Entonces presionamos en personalizar y acá nos dice la cantidad de piezas para nuestro rompecabezas. Podemos hacerlo fácil o difícil, la forma de rompecabezas y si lo queremos rotar también. Vamos a buscar una cantidad adecuada. Vamos a dejarlo de 12 piezas y la forma la podemos buscar también. Tenemos la forma tradicional, tenemos de cuadrados, tenemos también triangulares. Entonces vamos a buscar esta forma tradicional. Después de seleccionar estas opciones para rompecabezas, presionamos sobre jugar y automáticamente el rompecabezas se muestra según las opciones que nosotros seleccionemos. Vamos a irlo armando. Recuerda que este rompecabezas es de 12 piezas. Vamos a ir ahí armándolo, buscando las piezas. Y en la parte de abajo se va mostrando el avance de nuestro rompecabezas y también el tiempo que estamos utilizando para poder resolverlo. Acá estamos ya armándolos.
Muy bien, ya casi la figura queda terminada. Listo, hemos terminado nuestro rompecabezas. Entonces ahí nos dice el tiempo utilizado, el número de piezas y que ya está el 100%. Vamos a buscar otro rompecabezas. En la parte de arriba podemos acceder a la opción que nosotros buscamos, que fue de Disney. Ahí está, al presionar ahí vamos a regresar a los rompecabezas que nosotros buscamos desde un inicio. Vamos a seleccionar otro. Vamos a buscar este de Rayo McQueen. Vamos a realizarlo. Vaya, vamos a configurarlo nuevamente porque este rompecabezas está muy chiquito. Vamos a buscar de un poquito más de piezas, de 9 piezas lo vamos a dejar. Puede ser de 4, de 4 es la cantidad mínima de piezas. Y vamos a buscar el estilo. Vamos a buscar otra forma de cada pieza. Vamos a ver entonces cuánto tiempo nos tardamos para armar al Rayo McQueen. Al armar un rompecabezas estás poniendo en práctica el uso del mouse, del clic, de arrastrar, de doble clic. Ya casi lo terminamos.